amigos del canal Random, aquí estamos Traun y Pepinello con la saga más longeva del canal. No son errores de películas. ¿Cuántos capítulos van ya? ¿27? ¿44? No, creo que... ¿421? 14, 15 por ahí, ¿no? ¡Un montón! Pero bueno, ¿en qué consiste esta sección por si eres nuevo? Básicamente, seguramente nos hayas conocido por los errores de películas y mucha gente dice que no son errores. Así que en esta sección vamos a recopilar los más famosos, los más bonitos, los más épicos y divertidos y vamos a ver si son errores o no son errores de verdad. ¡Véngale, Pepinello! ¡La monja! Ustedes tienen un error en pronunciar Rumanía, no de una forma incorrecta, así que no son tan perfectos. ¿Cómo que hay un error en pronunciar Rumanía? ¡Ru-ma-nía! ¿Qué error hay ahí? No entiendo. No lo sé, a lo mejor en el país de este chico se dice Rumania, pero en España se dice Rumanía. En español se dice Rumanía, Rumania es en inglés, ¿eh? No estamos hablando en inglés. No lo sé, a lo mejor en otro país le llaman de otra forma, no sé. Sí, Conde Drácula le llaman al país, no te jode. ¡Vengadores en Gamé! Como cuando dicen la parodia de los basureros. Obviamente, si casi no hay habitantes, ¿cómo va a haber basureros? O lo de la furgoneta. No es un error que se quedara intacta. Simplemente no se destruyó y ya. O cuando lo del sándwich tampoco es un error. Puede ser que fuera plano, se cambie el sándwich de mano como hacemos todos y quizás se saltan cosas. Como en otros vídeos, omiten cosas para favorecer lo que según ellos es un error. Bueno, a ver, vayamos por partes. Lo primero, lo del sándwich, es un diálogo normal, es una escena continua, un error de raccord sin más. Ya está, otro no, no tiene vuelta de hoja, te pone la película y lo ves. Vale, la furgoneta. Está todo destruido y la furgoneta, por algún motivo, está intacta. Está, pues eso, todo destrozado, todo lleno de escombros, todo lleno de porquería, pero la furgoneta está intacta. Un poquito sucia, algún bollito aquí, nada que no pueda arreglar un chapista, pero... funciona, no... Bueno, eso a mí me parece cuanto menos inverosímil, pero bueno. ¿Esto puede ser debatible? No. Pero vamos al error más importante de todos, al que dices que no es un error. Que no hay basureros. Este es bueno. El chasquido de Thanos es selectivo y mató a todos los basureros del mundo. Hombre, a ver, estás poniendo como excusa que, bueno, desapareció la mitad de la población y que hay menos basureros. Pero claro, es que al lado, hay unos monumentos gigantescos con placas, con miles de placas de todas las personas que desaparecieron. O sea, hay albañiles, pero no hay basureros. Claro, porque el chasquido es selectivo. Yo qué sé. No sé, todos los basureros muertos. Ya está. Y se quedan los albañiles. Los albañiles sí, porque construyen los basureros, recogen, no hacen nada. Oye, ¿y si ha pasado con más profesiones? Ahora imagínate que han desaparecido los cerrajeros. Los cerrajeros. Claro, imagínate. Que, claro, vas al trabajo, pierdes las llaves de tu casa y no tienes más copias porque no hay cerrajeros. Claro. No puedes abrir la puerta porque no hay cerrajeros. Así que jamás puedes entrar en tu casa. Te quedarías abandonado ahí a la deriva. Ah, y por eso hay basura afuera también, claro. Claro, de la gente que vive en la calle, porque no puedo entrar a sus casas. O claro. Te lo pongo más extremo, no lo pierdes tú. Tú le das las llaves a tu novia, toma cariño, guárdamelas en el bolso, tal. Y, claro, la gente cuando desaparece, desaparece con ropa. Lo que lleva encima desaparece. Si llevas bolso, el bolso desaparece. Y todo lo que hay dentro también. Entonces, si le dejas las llaves a tu novia y tu novia desaparece en el trasquido, tú tampoco puedes acceder a tu vivienda. ¡Ay, Dios! El fin del mundo. Es el fin. Pero tú imagínate, vamos a extrapolarlo más. Imagínate un mundo sin taxistas. ¡Ay, Dios! ¡Qué felices seríamos todos en la carretera! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Y qué dejará? No sé, solamente los conductores de autobuses. Sí. Conductores de autobuses y no hay taxistas. Ni profesores de autoescuela. Nadie puede conducir ya, solo los autobuses. ¡Ay, Dios! Se acaba la contaminación. Este Thanos es un genio. Claro. ¡Resident Evil 3! Bueno, aquí viene un error legendario del canal. Creo que no hay un vídeo de No son errores sin una justificación nueva para este error, que es el planeta desértico de Resident Evil 3, que luego en la 4 ya no es desértico. Lee la nueva justificación, Pepi. La emisión de gases como metano y butano proveniente de los cadáveres en putrefacción de los zombies aumentaría temporalmente un ambiente con condiciones extremas y más
al tratarse de más de 7.000 millones de cuerpos. Bueno, la justificación hoy es que la emoción de gases proveniente de los muertos, sabe que los zombies emocionan gases sin parar, claro, están todo el día comiendo, luego raca, y están emocionando gases todo el tiempo, Bueno, pues eso calienta la Tierra de forma temporal, y eso provoca pues que se desertice el planeta. Luego, al año siguiente, la Tierra se vuelve a enfriar porque era un calentamiento global temporal, y vuelve a surgir toda la vida en la Tierra. Claro, porque empieza la cuarta película. Claro. No le veo un pero. Creo que esta vez ha dado en el clavo. Creo que es el primero que lo ha justificado esta mierda, que ha acertado en el clavo. Yo creo que calentamiento global temporal. Greta Thunberg, Calentamiento global temporal. No hay nada que temer. En un año está todo arreglado. Alien versus Predator. ¿Saben por qué pasan esos errores? Porque es una película y las películas no tienen lógica y no son reales, por eso viene ese dicho de que la realidad supera la ficción. ¿Seguro que has leído bien el mensaje? Sí, con mi voz de hombre inteligente. Pero es que no tiene sentido, ese mensaje es contradictorio. Todo pasa porque no es real, es una película. La realidad supera la ficción. No, es que no encaja, lo has leído mal. No es así. ¿Cómo va a ser así? Ficción, ¿no? Realidad. ¡Qué dualidad! Metaenergía. Metaforismo. Realidad paralela intrínseca. Simbolismo. ¿Qué mierda estás diciendo? El error está, sea ficción o no. Pero es que, como es una película, no es real, la realidad supera la ficción. ¿Qué? ¡Resident Evil! Si igual los cuerpos desaparecieron, son un guiño a los videojuegos. Algo de información antes de hacer una parodia. ¡Fracasaditos! Esto viene porque en Resident Evil 1, cuando el láser corta todo el comando, bueno, pues se quedan los trozos en el cuerpo y más adelante no están. Hay gente que ha intentado justificarlo diciendo que son trocitos zombie y que se han ido, yo que sé, pues tu hombro se ha ido solo, ¿vale? Por su psicomotricidad. Pero este hombre dice que los cuerpos desaparecen por un guiño al videojuego. Hombre, no, eso es mentira. ¿Qué me estás contando? Aparte de que hay algunos juegos Resident Evil que los cuerpos permanecen un tiempo, ¿vale? Aparte de eso, no tiene sentido que desaparezca un cuerpo. Oye, que ha desaparecido un cuerpo. No importa, estamos en una película de un videojuego. ¡Desaparece! Entonces al asesino, yo que sé, llega aquí Agatha Christie, mata a uno. Bueno, Agatha Christie no lo mata. Pero claro, luego llega Hercules Poirot y no hay muerto, no hay nada que investigar. Claro, porque está dentro de un libro, no puede haber cuerpo. Claro, es un guiño al libro. O no era así. No, da igual. No creo que ni este chaval sabe lo que ha dicho. ¡Siguiente! ¡Silent Hill! Para la próxima, póngalo en latino, es mucho mejor. Pero no sé. ¿Cómo que hablemos en latino nosotros? Esto. Queda muy mal si nosotros intentamos imitar el acento latino. Venga, lo intentamos. Lo intentamos a ver qué pasa. Bueno, lo vamos a intentar, pero porque nos lo ha pedido ese hombre, que nadie se ofenda. ¿Vale? Esto no. Vamos a intentar hablar, pues, no sé, como alguien de Latinoamérica, no sé de qué país, el acento que nos salga. Acento neutro, de todos a la vez, todos mezclados. Bueno, pues no sé. Venga. Cuenta algo. Imita un canal de YouTube de cualquier cosa. Soy Osvaldo García, me presento. Estamos aquí para enseñar a craquear Photoshop de forma gratuita. Soy alumno de la Universidad de Chocholate porque estoy estudiando Derecho, pero reprobé 3 asignaturas. Hola, un momento, perdonen la interrupción. Yo soy el compañero de Osvaldo, me llamo Oscar Medina Juárez y estoy aquí para darle apoyo a mi pana porque ha reprobado 3 asignaturas en la Universidad de Guanajuato Calomate. Así que, bueno, gracias a los videos que está haciendo, va a poder conseguirse unos pesitos. Exactamente, güey. Bueno, pues si le parece, antes de empezar con el craqueo, si quiere usted probar unos cupcakes que me preparó mi mamá. ¡Ay, qué buena la doña! Ah, güey, no funcionó. Bueno, el craqueo falló, pero la idea es esa. Usted intente hacer lo mismo y quizá, pues, lo consiga. De todas formas, si no les quedó claro con mi video, acá en la descripción les voy a dejar el enlace hacia el canal de mi amigo Oscar Juárez. ¿Tú crees que esa mierda que acabamos de ver es mejor que algo? ¡No! ¡No! Eso ni es acento latino ni es nada. Son dos anormales poniendo voces.
No, no es lo nuestro poner acento latino porque no sabemos poner el acento latino. No, 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 creo que el canal se quedará como está. ¡Fire and Fury 2! ¡Que en el reino del testigo de espalda estaba la puerta! Bueno, esto es una escena que van hacia una puerta, hay dos guardaespaldas, pero al corte de plano lo agarra en tres, ¿vale? Vamos a verlo porque esta chica dice que el tercer guardaespaldas estaba en la puerta. Bueno, aquí podemos ver que hay dos, y el tercero aparece de la nada. ¿Qué opinas, Pepinello? Pues que la chavala ha cometido un error épico. ¡Zombieland! ¡Hijo de puta! ¿Acaso todo es falso? ¡Al final dijeron que todo lo montaron! ¡Si hicieron eso, me cago en su cara de mierda, pinches jutos! Vale. ¿Cómo que al final montamos? Vamos. Decimos que montamos los vídeos en Twitch, Vamos a poner el fragmentito. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random. El vídeo se ha montado, porque los vídeos se montan, se editan. Es más correcto decir editar. Los vídeos se editan. Todos los vídeos del mundo se editan, ¿eh? A no ser que sea de Friki Doctor, que no los edita, los graba del tirón. Pero todos los vídeos de los demás están editados, ¿eh? Eso no quiere decir que no es el primero que nos ha dicho algo así. Que, ¡oh, los errores los habéis montado vosotros! Por ese clip. No es el primero que lo ha dicho. A ver, se monta en la secuencia, pero no los manipulamos. Una cosa es montar y otra es manipular. Es muy distinto. ¡Claro! Pues, pero no es el primero que lo ha dicho, ¿eh? Es impresionante. Bueno, como anécdota. Sí, bueno, anécdota e insultos que nos llevamos de gratis. Ah, eso no pasa nada. Son gratis. ¡Fire and Fury 8! Es que ese pinche canal Rangon no sabe nada de los actores. No solo una cámara usan. Y no solo primero escena. Le sale bien a los tres veces escena donde sale bien. Bueno, dejando aparte que el jodido habla como Yoda, no sé por qué, pero atentos a lo que dice, que no sabemos nada, que los actores, ellos graban, y a la tercera vez, se queda. Como quede la tercera toma, así se queda. Sí, a la tercera sale bien, o sea, que no sé, oye, lo mismo tienen, yo qué sé, que hacer una pelea o algo y se ponen ahí a jugar las palmitas. Venga, primera toma, jugando las palmitas, segunda, oye, a la tercera ya nos ponemos en serio, que es la buena. Oye, que hay que petar un edificio, que tiene que explotar. Compra tres edificios, ¿vale? Claro. Petamos dos y el tercero es el bueno. Claro, es que ni grabes el primero y el segundo. ¿Para oye, qué? Y si pero hay que destruirlos. ¿Y qué sucede? Te voy a poner un ejemplo. Si la lente se desenfoca, si el actor se equivoca, yo qué sé, si al pertiguista se le resbala y se ve el micro en cámara. Ya son tres tomas. La tercera se queda, sea como sea. Todo eso tiene que pasar. En la primera y en la segunda. La tercera es imposible. La tercera. Es regla del cine. Es regla de cine. De ahí viene la expresión, a la tercera va la vencida, ¿eh? Porque la tercera toma la ponen en la película tal cual queda. Eso te lo has inventado, ¿no? No, eso es así de verdad. Lo dicen los expertos en cine, como este chaval. Ah, vale. Bueno, Pirinei, pues hemos tenido de todo. Los basureros exterminados, los zombies tirándose cuescos, hemos tenido doblaje latino. ¿Qué más hemos tenido? Hemos tenido las reglas de las tres tomas. ¡Buah! Ha estado cargadito el episodio de hoy. Sí, yo he aprendido cine con este episodio. Yo he aprendido cine. Este lo van a poner en las escuelas, ¿vale? Va a estar Kubrick, Nolan y este vídeo. Sí. Ahí, así en ese orden, ¿no? Poner. ¿Y dónde cobramos por esto? ¿Eh? ¿Dónde se cobra esto? Yo por YouTube, tú no sé. Oh. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los basureros! ¡Ay, que los basureros desaparecieron! Porque Thanos era un calvo malvado. ¡Aún! 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 ¡Aún!